Ellos lo tenían todo. Juventud, gracia y el aplauso del público. Aunque los comienzos siempre son duros. Alcanza para el bondi, ida y vuelta, y sobra para un almacén de chocolate entre los cuatro. ¡Macanudo! ¡Viva la estanda! Ellos son parte de una generación de comediantes que tiene muchas ganas de triunfar con el género humorístico que es un boom en el país, el stand-up. Creo que dentro de poco todo esto va a cambiar. Vamos a conocer la fama. Vamos a llenar el Paseo de la Plaza. ¿Qué digo el Paseo de la Plaza? ¡El Maipo! Y cuando terminemos la función, te llevaré a comer al Palacio de la Papa Frita. Ya verás. Me parece que acá el único papa frita sos vos. Pero nada fue fácil. Debieron luchar contra la resistencia de los padres. No te pagamos buenos estudios para que venga un hippie con aire de artista y te haga correr la liebre, nena. Papá, Raúl no es un vago. Él estudia y sigue estudiando. ¿Estudia? A ver, ¿qué? ¿Medicina? No. ¿Abogacía? No. ¿Arquitectura? Estudia estándar y ya hizo un curso con Martín Rocco. ¿Estudia qué? Pasaron por inseguridades. Mirá que nos van a dar bola a los productores con esta ropa. Yo soy el rey del Stanak. Yo inventé el Stanak. Representantes chantas. Cosby, cómo manejarse en esto del Stanak, ¿me entienden? Si ustedes me hacen caso a mí, en un mes están encabezando la venta de boleterías. Vendí el jarrón chino de la abuela para que puedas pagar el seguro de la sala de teatro. Y algunos sacrificios familiares. ¿Qué hace dando lástima con el escobillón? Vaya a buscar la lustraspiradora, caramba. La lustraspiradora la tuve que vender cuando vos querías pagar ese curso de entrenamiento con Pugliese, ¿te acordás? La vida es un stand-up. Una historia de emociones. Téngame paciencia. Su hijo va a ser famoso. Imagínese cuando le diga a sus vecinas que su hijo estuvo en el programa de Beto Casella. No llore, vieja. No llore. Milagros. Esta mina puede ayudarnos. Así que podés darnos lo que queramos. Siempre y cuando esté al alcance de mi presupuesto. Nosotros queremos ir al Bululú, actuar bien pulenta y que nos vean los productores de Comedy TV, salir en la tele y ser famosos. ¡Hecho! ¡Qué lujo! ¡Te pasaste, flaca! Y encima ahora también somos graciosos. Hagan la prueba. ¿Saben cómo le dicen a Ricardo Bauleo? ¿Cómo? Manzana con semillas. ¿Por qué? Porque está llena de ensalada. ¡Ah! Chistes malos. Y desconfianza. Este es el grupo de stand-up que estábamos buscando. Tienen buenas rutinas, no roban chistes, no putean, no estudiaron con el Ronnie Castro. Aparte cuidan la estética y el presentador es bastante carismático. Van a brillar en el canal. ¿Les preparo un contrato? Inmediatamente. La vida es un stand-up. La historia de Belén, Raúl, Ricardo y Vicente. Y el largo y angustioso camino hacia la gloria. Ya mismo vamos a firmar el contrato y nos vamos de gira por todo el país. Momento. Acá dice que el 70% de las ganancias es para usted. ¿Ustedes quieren triunfar o no quieren triunfar? Y firmemos. Nos queda el 30% para nosotros. El 5%. El 25% restante es para mami. La vida es un stand-up. El triunfo de cuatro jóvenes comediantes dispuestos a llevarse el mundo por delante. Vamos a mover el esquema y a dar rienda suelta a nuestra alegría, porque la vida es un stand-up. Con toda la música de una generación y la presencia de los auténticos grupos de comediantes que forman parte de la movida stand-upera. Humor, ritmo y picardía. La vida es un stand-up.
el impactante Technicolor. ¡Anda! ¡Qué bien que...